Vean eso, amigos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Así es, amigos, el día de hoy Cubi acaba de iniciar un nuevo video. Ay, güey. Amigos, el día de hoy estamos en un lugar mucho muy diferente a los que se acostumbran en todo lo demás. Así es, amigos, el día de hoy venimos a acampar. Ahorita estoy viendo, buscando una zona en donde nos podamos quedar. Mi novia se quedó más para allá atrás porque, como pueden ver, no hay lugar para entrar por aquí. Así que, por favor, disfruten mucho este video, apóyenlo tanto como si fuera de BMX, porque la verdad va a ser una experiencia mucho muy bonita para mí. Estoy cansado porque ya tenemos un largo camino y ahorita voy a buscar un lugar, espero encontrar algo pues que sea agradable. Y ahorita que estamos allá, pues nos vemos, amigos, vayan dejando su like y pues nada, voy a seguir caminando aquí. Después de caminar mucho, encontramos este pequeño lugar en donde se ve que acamparon antes. Hay leña, hay un lugar aquí, pues pasar la fogata, y ven, o sea, lo dejaron preparadísimo. Aquí vamos a poner la casa de campaña, estoy cansado. Y pues sí, yo creo que aquí fue a ser donde nos vamos a quedar. Ya está todo listo, ya está lista la campaña. Ahorita estamos haciendo un poco de leña, aunque tenemos que buscar mucha, porque ahorita ya son tiempos de frío y pues no traemos ni carbón ni nada, obviamente. Aquí se ve que usaron carbón. No. Ha sido todo un fracaso la recolección de leña. Hay muchas ramas, pero la mayoría están húmedas. Así no se puede. Ya estamos un poco lejos del campamento. Ahorita vamos a ver dónde más encontramos leña. Ahora está esto. Ya se hizo, amigos, ya traemos la leña. Mi novia trae más. Yo estoy caminando hacia atrás, así que esto es un poco peligroso, no traigo gorra, por si nunca me han visto sin gorra, así me veo sin gorra. Así que ya vamos a seguirle porque si no me voy a dar en la madre. Esta técnica, escúchame bien, esta técnica la aprendí en la milicia. Cuando fui a la Segunda Guerra Mundial, se llama la técnica de la milicia, de la Segunda Guerra Mundial. Y así de fácil se hace el fuego. No lo vieron, no lo vieron, no lo pude grabar porque son técnicas secretas, gracias Sol, son técnicas secretas de cómo prender la fogata y después de eso le avientas el encendedor. Ya. Ya quedó la comidita. Así es, amigos, chuleta ahumada con arroz blanco y elotitos. Después de caminar un ratito encontramos esta presa donde se parece que hay pescados. Digo que sí hay pescados, ¿no? Está chiquita. Está a gusto. ¿Por qué todo está de subida aquí? ¿Por qué todo tiene que ser de subida? ¿Crees que aguante esto? Así es un cerro. A ver. Fuck you. No, así aguanta. Creo. No, esto no. Un baño. Qué raro. Vean eso, amigos. Naturaleza, la naturaleza, qué bonito, la mamapacha, la mamapacha. Ven ese regalo que nos dan, las vistas, lo bonito. Salgan a acampar un día de estos, amigos, y verán de lo que les hablo. Espero y se vea tan bien como yo lo veo. Ay, güey. Por el camino donde vamos, se llama el camino del duende. Nos acaban de decir que supuestamente
dice la leyenda que hay duendes, ¿no? Hay personitas mágicas, las cuales dudo, no lo niego, pero dudo. Y pues supuestamente ese es el camino. Coincidentemente, el lugar que escogimos está pegado a este camino, entonces vamos a ver si en la noche, pues ahí un duendecillo, ¿no? Que se mete ahí, le cambio ahí un tenis por un saco de oro. Hasta aquí llegó el camino. Si era muerte segura, mande. ¿Y sigue el camino para allá? ¿Una casita? Amigos, ya es completamente de noche. Ahorita voy a prender la fogata porque ya está haciendo un poco de frío. Se siente ya fresco, todavía no tanto como lo esperamos. Pero sí, ya está haciendo frío y está helando. Helando. Bueno, está haciendo frío, ¿no? Sí, está haciendo frío nomás. Amigos, ya prendió la fogata, aquí la acabamos de prender, ya está todo completamente oscuro a nuestro alrededor. Vean, ahí está la casa de campaña, no creo que se alcance a ver. Para allá no hay absolutamente nada, para allá tampoco hay nada, y obviamente atrás de mí tampoco no va a haber nada. Así que ahorita vamos a poner quesos y patatas y salchipulpos para medio meriendar, por así decirlo, de comer a cenar. Y creo que esa ya va a ser la cena, así que ahorita que estamos preparándola, nos vemos. Ahorita andamos así un poquito medio ciscados porque pues escuché muchas cosas, porque pues nunca hemos venido a acampar a bosque bien y escogimos un lugar muy lejos. Y pues nada, amigos, ahorita nos vemos. Ya amaneció. Son como las 7, ¿verdad? 7:10. Y hay una jirafa afuera. ¿O qué crees? No sé, un león. No sé. Oh, un jabalí. No sé, el chiste es que ya amaneció. Sí, quedó todavía un pedazote. Ahí se ve. Hasta aquí llegó esta gran aventura, amigos. Ahí estábamos. Ahí estaba la fogata. Y pues, sin nada más que decir, me tengo que ir. Llévense la basura. Llevamos la basura. Siempre todo lo que traigan, regrésenlo. Es muy importante no dejar nada que contribuya, pues, que se ensucie este lugar. Hay muchos mosquitos. Y pues nada, amigos, ya saben, yo soy Cubi. Como en tierra. La mamapacha.